Estás viendo el resumen de la semana de Mox para que te tires un Ruffalo Mao. Estaba navegando por internet y me encontré con esto. ¡Oh, su puta madre! Es un chino raro que se pone rojo porque se le acerca una flaca Rigitix. ¡Pero qué demonios! ¡No sabía que un humano se podía poner de ese color! ¡Parece que se metió tremendo fat time! Supongo que eso es lo que pasa cuando pasas todo el día en internet y no tienes ninguna interacción con el sexo opuesto. Y estoy seguro que conoces a miles de personas así, así que ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Etiquétalo! ¡Haz el dinero más fácil de tu vida haciendo esto! Look how many people are watching. Cheers, buddy. How much money are we making? Yep. Not a dollar. Oh. ¡Shit! ¡Son unos genios! ¡Esa es la mejor idea que me ha dado el internet en toda la historia! ¡Y mira esos tremendos nublatros pensando que es de verdad! ¡Esto demuestra que hacer dinero es muy fácil! ¡No tienes que hacer absolutamente nada! ¡Así que empieza a aplicarlo! ¡Porque si las chicas pueden hacer dinero con su azulito! ¿Por qué nosotros también no podemos hacer dinero haciendo absolutamente nada? ¡Qué! ¡No me juzgues! Y antes de seguir con el resumen de la semana, este video llega gracias a Bet365, la mejor casa de apuestas del internet, full confianza y full seguridad, donde podrás apostar en todo tipo de deporte y tus equipos favoritos. Además, tienes casino online para hacer tus ricos games. Sí, tú también lo harías, no me juzgues. Usa mi código MOXWDF y accede al bono de hasta 1000 soles y 100 tiradas gratis en tu primer depósito. Y si eres más de apuestas deportivas, con el mismo código MOXWDF, accede al bono de hasta 500 soles. Acuérdate que esta página es solo para mayores de edad y siempre juega con responsabilidad. Ahora, continuemos con el video. Miren a esta flaca bien Rigitix. ¡Ah, qué rico! Pero está en una polémica y se ha vuelto viral por este video. Why does everybody ask me if I'm Latina? Isn't it obvious? Latina mami. What the fuck? Pero la verdad no sé cuál es el problema. No sé cuál es el elefante en el cuarto. Era cierto lo que decía el dicho. Detrás de la belleza hay mucho sufrimiento. Por lo menos no es un filtro en TikTok. Pero no sé, ¿ustedes qué piensan de esta polémica? Los leo. Por esta razón, nunca seas influencer de productos. Ya, aquí les presento esta máscara para sacar las arrugas. Me la voy a colocar para probarla. Comprada en China. Vamos a ver. A ver, Carlita, enchúfala. Carla, Carla, desenchúfala, por favor. ¡Echate la corriente! ¡Echate la corriente! ¡Desenchúfala! ¡Párala! ¡Carla! ¡What the fuck! ¿Cómo vas a comprar cualquier cosa en China para que te electrocute en vivo y en directo? Está bien que quieras ser influencer y todo, pero no puedes poner tu vida en riesgo comprando estos productos raros. ¡Carla! ¡Carla! ¡Desenchúfala, por favor! ¡Echate la corriente! Por lo menos las risas no faltaron. ¡No te imaginas la locura que han hecho los japoneses ahora! El coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y dos turbomotores. Estos japoneses ya me tienen hartos. Pensé que podía escapar de ellos terminando What the Fact Show, pero me persiguen por todos lados. Aunque, ¿saben qué? Esta cama sí tiene sentido, puedes hacer muchas cosas. Así que déjalas en los comentarios. ¿Te acuerdas del Nimergas? No, Nimerga. Bueno, por la magia del internet, hemos encontrado al nuevo borracho más famoso del internet. Buenas noches, mi rey. Buenas noches. Papi, una pregunta, ¿usted sabe qué día es hoy? Sí, el 95 del 2010. ¿El 95 del 2010, cuidado? ¿Y usted sabe quién ganó las elecciones en Venezuela, pa?
Simón Bolívar. Simón Bolívar fue el que ganó ahorita las elecciones de las últimas. Sí, ¿sabes? Sí, uy, severo, papi. ¿Usted a qué se dedica? Perdón la pregunta. No, pues yo soy médico. ¿Usted es médico? ¿Y ahorita qué va a hacer, rey? A hacer una operación. ¿Va a ir a hacer una operación? Uy, weón, no, pues entonces lo dejo, papi, porque qué tal que le coja tarde para su operación. Okay. Ah, buena, mi rey, gracias, se cuida, bueno. ¿Qué demonios? ¡Ni verga, güey! ¿Qué tan borracho tienes que estar para pensar que eres un viajero del tiempo? Sí. Yo sé que es viernes de terror y todo, pero gente, no se pueden emborrachar de esta manera. Uno, porque claramente es muy malo para la salud. Y dos, terminas en internet para que todo el mundo se tire un ruffle amau. Pero estoy seguro que conoces a un amigo así, así que etiquétalo. No, ni merga. Este africano está causando sensación en YouTube porque acaba de escribir la mejor canción de toda la internet. ¿The fuck? ¿Eso es una canción o los gatos del vecino se colaron? Es increíble cómo esto se hace viral en internet. Y los comentarios son exquisitos, porque aunque no se le entienda nada, se nota que está pasando por un momento difícil. Supongo que el dolor es universal, pero para que se haga viral esta canción, la gente tiene que ser un poco rara. Así que dime, Facebook, ¿qué le dirías a Mox después de tanto tiempo? Y como todos lo pidieron, regresa la merca de What the Fact Show, la última edición. No se vende más después de esto, así que entra a wdfmerch.store. Te dejo el link en la descripción y cómprate la merca para que metas full terror. Si no lo sabes, ahora lo sabes.